¿Qué tal? Soy Alexis Play, soy de Quibdó, Chocó. Soy músico, productor, compositor. Hace 25 años estoy en la escena. Estoy aquí en Onda compartiendo con toda la gente sobre producción de beats y otros temas relacionados con la música. También estuvimos hablando sobre procesamiento de audio, algunas cosas de lo legal, de distribución, etc. Hacer beats es quizá lo más sencillo, pero vamos a hablar un poco de herramientas de audio porque hay que aprender a procesar el audio. Entonces esto me sirve también al audiovisual, le sirve al que no hace hip hop, pero que hace cualquier otra música, nos va a servir de alguna manera. ¿Sí? Lo principal y donde más se falla, por muchas razones, es en la ubicación de nuestro sistema de audio cuando empezamos a adquirir nuestros aparatitos, nuestras cosas, cuando utilizamos el equipo de la casa, etc. Pero vamos a irnos desde el principio, de todo. Ahora, si yo les pregunto qué es el audio para ustedes, ¿qué es el audio? Si esto es el sonido, ¿qué es el audio? Básicamente el sonido es un fenómeno físico que para que suceda tienen que cumplirse unas condiciones como las que tiene nuestro planeta, entre ellas la gravedad. ¿Para qué? Para que las partículas se muevan y sucedan vibraciones que generan unas ondas que tienen formas sinusoidales, que envían mensajes y que conectan todo. Básicamente eso es el sonido. Y cada espacio de la Tierra tiene unas características que hacen que ese sonido tome formas diferentes. Cuando nosotros comprendemos qué es el sonido, empezamos a entender qué es la música. El arte, combinar, que está súper mal escrito, eventos sonoros en el tiempo basándose en una estructura armónica, melódica y rítmica para desarrollar una idea. Básicamente es eso. ¿Sí? Se dice que en el espacio exterior esto no sucede porque la gravedad es cero. Por eso la gente flota, por eso no hay movimientos de partículas. Entonces eso hace especial en nuestro planeta. Ahora, ¿qué hace especial el espacio donde nosotros hacemos música en nuestras casas? ¿Quiénes tienen aquí como interfaces, micrófonos, cositas para grabar en la casa? Hay una cosa que sucede con los ambientes de trabajo, y es que por eso arrancamos hablando de sonido, porque quiero que la gente comprenda cómo se comporta un poco el sonido y qué cosas pueden influir y qué cosas pueden sumar o restar, y cómo podemos combatir esto y sacar el mejor resultado. Ángel me plantea este taller como un taller de aprendamos a hacerlo con lo que hay. Yo hice gran parte de mi discografía con lo que había. Mi estudio era el computador con el micrófono al computador. Así fue mis primeros años en la adolescencia cuando empecé a hacer beats. No tenía estudio, yo ahora sí tengo un estudio en casa con muy buenas herramientas, pero básicamente vamos a hablar para entender cómo funciona esto y poder potencializar todas las herramientas que tengamos. Entonces, una pregunta que yo hago siempre que veo esta imagen es, si la música y el sonido no se hubieran podido grabar, ¿qué música estaríamos o qué música conoceríamos en esta parte del mundo? Si la música no se hubiera podido grabar, y entiéndase todo lo que menciona que la música se haya podido grabar, que haya podido viajar en lugar a otro, que se haya podido mover, que la radio, ¿qué música estaríamos escuchando nosotros aquí o conoceríamos? Esto lo voy a hacer como un paso muy, muy rápido para irnos un poco más a la teoría antes de llegar a lo de los beats.
Todos conocemos instrumentos, los hemos visto, algunos han interactuado, guitarra, me dice mi brother, ¿alguien más toca algún instrumento más aparte de la voz? Entonces, hemos visto muchos instrumentos y tienen una clasificación: ideófonos, membranófonos, aerófonos, cordófonos y electrófonos. Eso básicamente es la clasificación de los instrumentos en la música, y tenemos muchos géneros que han pasado por muchas transformaciones: la música erudita, la música popular, la música tradicional, la música contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa clasificación, tenemos los ideófonos, que son instrumentos que sus sonidos se producen por vibración propia. Las claves, platillo, guacharaca, las güiras, etcétera, etcétera, etcétera. Membranófonos, como redoblantes, bombos, congas, tamboras, cununos, bongoses, entre otros, que son instrumentos que parte de su estructura se hacen con membranas, ya sea de piel animal, o ahora con todo el tema de preservación de especies, que se hacen parches sintéticos. De hecho, hay unas teorías en cuanto a los tambores que llegaron a América, porque sabemos que los tambores son de origen africano. Los tambores, en especial las tamboras y los redoblantes, que se hacen con piel de animal todavía, se procura por un tema de energías, que los animales estén sanos. No se hace de un animal que está muerto y lo consiguieron por ahí, se coge la piel para eso, o que murió en malas condiciones, o que está envenenado, o que tenía alguna enfermedad, porque la piel sufre también transformaciones, así como nos sucede a nosotros cuando tenemos una alergia y la piel se transforma, cuando tenemos una fiebre y la piel se transforma. Entonces, lo mismo pasa con los animalitos. Si el animal está sano, la piel tiene otro comportamiento diferente y dura de otra manera. Entonces, todos esos cambios también han generado cambios en el sonido, ¿sí? Hay mucha gente que es amante a la salsa y que son melómanos, que dicen que la salsa de hoy no suena con el peso que suena la salsa de los 80, de los 70, de los 80, porque ya en este entonces se graba con mucho cuero sintético, ya casi uno no consigue congas con cuero de animal, sino que casi todo es sintético. También eso rebajó los costos un poco. Pero por ejemplo, en Colombia se utiliza, para las tamboras se utiliza el chivo, se utiliza el venado. Sé que se utiliza el tatabro, que es con el que se hacen las tamboras en gran parte del Pacífico. El venado. Exacto, es el que nosotros le llamamos tatabro. Sí. Que también. Tatabro. Sí, el venado, que se utiliza más para yembés y para los alegres. Es una piel más delgadita y suena un poco más brillante. Esa se utiliza mucho para los yembés. Sí, esos son como los animales que más se utilizan sus pieles para esto. Tenemos los aerófonos, que son los instrumentos de boquillas en madera y metal, o con tubos abiertos, y mecánicos. Estos instrumentos, en especial para grabar, tienen unas características que generan unos cuidados. Por ejemplo, las quenas y todas estas flautas que son sopladas por encima y que no tienen como una boquilla donde el aire entra directo al tubo, cuando nosotros ubicamos el micrófono enfrente, tenemos que también saber dónde sopla o cómo sopla el músico, para saber en qué ángulo debemos ubicar el micrófono. Eso ahorita vamos a revisar un poco el tema de microfonía y esto, para que entendamos un poco. El tema, por ejemplo, de los acordeones. Los acordeones en el vallenato se graban de una forma muy particular. Primero se graban los bajos y después se graban los altos. El acordeón genera sonidos bajos por esta parte, que es la zona izquierda, bueno, dependiendo también si es diestro o zurdo, no sé si viene acordeones para zurdos. Sí. Y en este lado de acá, al frente, donde están las teclas, es la parte aguda del acordeón.
por su movimiento y por la forma en cómo se toca, los acordeoneros prefieren grabar el acompañante, que es el bajo, y después la parte más brillante. Lo acabo de hacer hace poco y todos me dicen que es más fácil, que es mejor para ellos poder entender cómo la guía melódica que ellos ponen. Hay una cantidad de teorías, pero en la familia de los aerófonos tipo acordeón hay muchos. El mandoleón, que es una cosa así gigante que no podrías grabarlo, por ejemplo, con un micrófono fijo, porque el ángulo no da, tocaría poner un solapa o micrófono de clave. Tenemos otro tipo de, que son los cordófonos, pianos, guitarras, bajos, violines, violas y cualquiera de esta categoría, cuatros, tres cubano, etcétera, aquí mandolinas, que son frotados, pulsados, alados, golpeados. Originalmente los pianos acústicos que nosotros la mayoría conocemos son los pianos de interacción eléctrica, se lo conecta, lo prende y se fue. Pero realmente los pianos acústicos utilizan cuerdas internas para sonar. Tener un piano acústico en este momento de la vida, debe tener el piano y ojalá esté en una ciudad donde exista una persona que afine pianos o usted sepa hacerlo, porque eso es que es la lógica, se vuelve un dolor de cabeza. Y tenemos los electrófonos, que son así tipo organetas, o los pianos que van con interacción eléctrica, o los nuevos instrumentos como los controladores, como este señor que yo tengo aquí, que me sirve como caja de ritmos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les hago una introducción al tema de los micrófonos, de los instrumentos? Porque cada instrumento tiene una forma diferente de ser grabado y depende la calidad de muchas cosas. De el músico, la calidad del instrumento y si es eléctrico, de que tenga buenos cables y que tengamos un buen sistema eléctrico en casa. Hay una cantidad de cosas que son básicas y elementales que debemos tener en cuenta si nosotros vamos a tener en nuestras casas un estudio, por pequeño que sea, entre ellas el tema de la electricidad. Ya de aquí hacia adelante, bueno, tenemos géneros musicales que, dependiendo de los géneros, tenemos muchas decisiones por tomar. Si nosotros vamos a producir músicas populares como el jazz, el soul, el rock, hip hop, electronic y demás, ya con los cambios y la globalización y la democratización de la música, ya no hay géneros puros. O sea, todo ahora cada vez tiende a las fusiones. Sin embargo, muchos de estos géneros ya tienen unas estructuras bases determinadas ya. Quiero aprovechar también este momento como de todo lo teórico para hablar de... Voy a tratar de hacer un resumen hasta que lleguemos a hablar de cómo funciona la distribución de la música hoy. Porque sé que también es una duda que tiene mucha gente, pero donde hay un gran recurso económico para la música que hacemos, pero que a veces, porque no la sacamos del estudio, nos perdemos de ese dinero que nos llega, pero vamos por partes. Entonces, cuando nosotros hacemos músicas tradicionales y queremos grabar músicas tradicionales, las músicas tradicionales tienen unas cosas muy particulares que son muy diferentes a las músicas contemporáneas o las músicas populares de la rumba en la calle. Por ejemplo, grabar grupos de personas que tocan música tradicional y que son adultos tiene unas particularidades, y es que hay que entrar en la dinámica de los adultos. En las formas de grabación nosotros tenemos algo que le llamamos grabaciones en bloque. ¿Alguien ha escuchado este término? ¿En qué consiste la grabación en bloque? Todos juntos. Exacto. En la música tradicional prácticamente toca hacerlo así, porque nuestros viejos se criaron tocando en círculo, cerca, mirándose. En los grandes estudios, cuando se graba por capas o por instrumentos o en cabinas, casi siempre el de la batería está más lejos que todo el mundo porque es el que más duro suena, y por acá están los demás. Y por allá están los demás, y solamente por audífonos.
y toque. Los viejos no se acostumbran a eso, porque son 40, 50 años tocando, mirándose. Y puede que lo hagan, pero no suena igual. Toman en la grabación.
Si mi compañero que está grabando aquí en video me toma a contraluz, nosotros los prietos a contraluz no salimos, a menos que nos riamos. Entonces, todo se resuelve tanto en el video como en el audio, en la grabación principalmente. De esto les hablaba ahora cuando hablamos esto. Esto, cuando ustedes van a comprar un micrófono, es lo que les aparece en la ficha técnica. La respuesta de frecuencias y el rango de frecuencias, relación con la relación de directividad del micrófono. Cuando usted va a comprar un micrófono, esto es lo que le aparece en la ficha técnica. Ahora, con la tecnología, nosotros no tenemos que ir al almacén. Si ustedes ven este micrófono aquí, y hasta lo que hemos hablado, ¿qué entienden del micrófono? Miren que llega hasta 20, 20 mil. Tiene caídas en altos a partir de 11 mil más o menos. Pero miren la característica de este micrófono. Es un micrófono que por la curva que ustedes ven no sirve para todo. ¿O para qué nos sirve? Voces. Instrumentos. ¿Qué tal estamos de brillo? ¿Estamos bien? Bombos, sí, cae un poco en 100, listo, perfecto. Voy a abrir, para que ya le demos audio, un poco de audio a esto. Ah, bueno, esto era lo que me preguntaba uno de los socios ahorita. Bueno, tenemos como varias de estas tecnologías aquí. Y estos son como los micrófonos dinámicos. Tenemos un poco de micrófonos de inducción magnética por bobinas. Estos micrófonos y los de cinta, los dinámicos generalmente no necesitan voltaje de polarización, los de cinta sí. Este es un micrófono de bobina móvil o dinámico. Entre sus características, son robustos, confiables, tienen gran rango dinámico, como lo vimos ahorita, muy planos, son resistentes al clima, climas fuertes como el de aquí, y el costo-beneficio es bueno. ¿Por qué? Porque son micrófonos que duran muchos años, muchos años. Son micrófonos para toda la vida. Micrófonos de cinta son como de material magnético. Este micrófono lo han visto en fotos muchas veces, ¿sí o no? Esta referencia, en general, ese micrófono es gigante, ese micrófono es como así. O sea, ahí se ve chiquito, pero el micrófono es como este tamaño. Es horrible, pesa una tonelada, pero es muy frágil. La cinta pierde rigidez con el paso del tiempo, con el calor, con la humedad. Hagan de cuenta los cassettes. ¿A quién le tocó aquí la tecnología de los cassettes? Pasamos mucho trabajo con los cassettes, no duraban casi. Ya después, cuando perdía rigidez, se enredaba, se partía. Lo mismo pasa con las cintas de estos micrófonos. Los condensadores, que necesitan un campo estático, y lo que hablábamos, voltaje de polarización de 48 voltios, y lo que acabamos de hablar. Miren que este es un micrófono que podría ser un micrófono muy versátil. Este es el AKS-414, un micrófono legendario. Y miren que este tiene tres patrones polares. De hecho, tiene cuatro, sino que el botón rojo está montado en el canal. Tienen cardioide, hiper, omni, figura 8, y tiene atenuador menos 10 y menos 20 decibeles. O sea, podría grabar una trompeta demasiado cerca con él. Y tiene cortes de bajo 75 a 160. O sea, prácticamente podría grabar sin antipodo y no va a tener esas PES. Es un micrófono legendario, el AKS-414. Ya no se consiguen las versiones originales, sino en colección, y lo, quien lo consiga lo venden en un carajal de plata. Son micrófonos muy delicados, son muy sensibles a las condiciones climáticas, por eso les decía, los que tienen de este tipo de micrófonos, terminen de grabar, no lo guarden de una, sobre todo en este clima. Déjenlo abierto en un sitio donde le dé la luz, al menos unas horas, y ahí sí guarden. Y si pueden hacerle como ustedes, han visto esa, todos sabemos que es el gel sílica, ¿cierto? ¿Han visto esas bolsitas que vienen en los tenis, cuando uno, que son como unas bolsitas blancas? Eso no lo boten. Sobre todo a la gente que vive aquí, que la humedad es alta. No lo boten.
los que tienen micrófonos, cojan esas bolsitas y métanlo en las cajas del micrófono, donde guardan el micrófono, para que eso le ayude a absorber la humedad que puede llegar a la cápsula. Yo quería llegar a improvisar allá, pero me quedé en el hotel porque tenía que trabajar. Me quedé como hasta la una calificando una sesión y por eso no pude irme por improvisación. Y me tocó quedarme por ahí en la cama, despertado, improvisado, medio cansado, medio trasnochado. Estaba un poco fatigado y por eso no salí a ningún lado. Después de que me metí en la hamburguesa aquí quedé enflamado, ey. La gastritis me iba como a matar. A las 2 de la mañana me desperté y no pude dormir más. Después el aguacero no me dejaba descansar porque se fue la energía y el calor me iba a matar, ya. Así que por eso yo no me quedé aquí. Se lo digo yo a mi gente, yo seguí usando así. Pero ahora no me iba a ir de por aquí, sin tirarme por aquí, ni siquiera un cualquier free. Así que si hoy la vamos a tirar ya, aunque también tengo que madrugar hartísimo. Acá es que me pusieron el tiquete como a las 11 de la mañana. Tengo que salir de aquí como a las 4 para llegar hasta allá. Oye, a Bogotá, oye, te lo digo por aquí, porque si no me van a quedar. Aunque tú le estás filmando y me puedes fotografiar, si la subes a algún lado no te olvides de etiquetar para yo poder repostear y tirármela también, gozándomela como se la gozan ustedes con el play. Agradecer por la jornada completa, mi gente. Oye, porque estuvieron aquí sentaditos pendientes, tomando notas, preguntando y aprendiendo bastante. Oye, como se improvisa y lo canta este cantante, improvisando elegante. Oye, metiéndole guante aquí con este beatbox en estos parlantes. Hey, yo Oscar, muchas gracias completa por traer a toda la gente para enseñar la receta al Banco de la República y a mi pana también. Oye, que no sé si ya se fue a trabajar mi friend. Hey, esta tarde está bonita aquí en Onda. Creo que voy a salir por ahí a sentarme en una fonda. ¿Dónde puedo escuchar bolero? Recomiéndeme también, porque yo soy rapero, pero escucho boleros aquí, mi gente. Hey, me gusta mucho por allá el melómano, jugarme por aquí con el fulano y dominómano. Hey, el viejo Miguel que no lo veía desde allá, hace como 20 años que fue a Quito a poderme filmar en la sub-30 el programa que está por allá en YouTube. Oye, te lo digo como lo hago yo, you know how we do. Me voy con mis marcadores para seguir dictando toda esta semana que me toca finales estar calificando antes de estar mandando a la gente por allá a que salgan a vacaciones y yo también poder descansar. Aunque tengo muchos varios conciertos que preparar y otras 2-3 canciones que tengo que grabar y lanzar. Oye, por eso yo les quiero decir y darle las gracias aquí por haber estado estos 2 días compartiéndomelo así. Oye, yo me voy agradecido y seguramente se los digo aquí que la próxima vez ya tendré ahora dónde venir. Me están invitando a tirarme un paseo por acá, voy a venir y así sea una semana completa quedarme ya produciendo con la gente que está haciendo la música elegante, con ustedes que están por aquí. Oye, adelante, hey, síguelo filmando por allá y etiquétame que lo voy a repostear. Sígame en Instagram @.play para que se lo vacilen y me siga aquí mi rey. También en cualquier plataforma digital y con toda mi música, toda la música que hago acá y estos beats que seguramente los voy a donar por allí para que la gente siga escribiéndolo por aquí así. Hey, productos de clase, oye, se los tiro por acá como debe ser ya. En el Tolima que me vine a llevar un calor como el de Quito que me llevé la semana pasada. Tengo que ir a Cali a seguir sudándola y seguir escribiendo también. Pero ¿saben qué? Les voy a dejar por aquí mi correo para que sigamos en contacto, mi friend. Muchas gracias a todas las personas que aunque no entendieron, pero sí entendieron, esta noche por aquí estuvieron. Quiero darle la gracia allá al Banco de la República por la invitación. Oye, mamá, seguramente algún día yo tengo que regresar y volver a hacer esto acá para darle continuidad y con ustedes poder seguir compartiendo. Y yo les digo, buenas tardes ya.